debatir aspectos muy concretos. Voy ahora a ese temido, no sé, en algún momento cuando apareció, que es algo que ya tiene casi 30 años, o prácticamente 30 años, no a través de la empresa del buscador Google, pero sí de otros buscadores, el doctor Google. Supongo que, no sé, al final si gustearles o... Vamos a seguir con el tuteo mejor. Creo que el doctor Google es, bueno, pues esto que hacemos todos a veces de tratar de, a partir de unos síntomas, pues ir al buscador, ¿no? Porque parece que el buscador lo es todo. En Internet lo importante no son tanto las respuestas. O sea, la gente cree que el mayor motor de Internet, y es verdad que por su uso, aparte de las redes sociales digitales, lo es Google, pero nosotros en formación solemos decir que el reto mejor que ofrece Internet no es Google que da respuestas, sino otro buscador que creo que conoceréis, que se llama Quora, que está desde hace muchos años también en español y en otros idiomas, al principio estaba solo en inglés, que ofrece, que solo admite preguntas. O sea, lo importante no son tanto las respuestas, porque en este momento hay incluso una sobreabundancia de respuestas, sino las preguntas. Pero bueno, Google es verdad que llega a tratar de, digamos, inferir alguna probabilidad de que a partir de unos síntomas poder deducir de qué, en fin, cuál es el diagnóstico o cuál es la posible enfermedad. Fijaros que esto en algunos temas mucho más simples, como pueden ser, sabéis que Google Lens, por ejemplo, la lente de Google, que lo tenéis en los buscadores, pero donde pone la fotografía, si le enseñáis un árbol, una flor, una hoja, sabe qué árbol es. Pero en este momento ya hay buscadores incluso de este, no de Google Lens, pero hay programas que si le enseñáis una planta no solamente os dice a qué especie pertenece, sino os dice si está bien de salud, perdonar, no es lo mismo una planta que un ser humano, naturalmente, e incluso recomienda un tratamiento. O sea, la inteligencia artificial se está popularizando a través de aplicaciones gratuitas que tenemos todos en cualquier móvil con datos o inteligente, ¿no? Entonces, es verdad que el doctor Google, a partir de muchas variaciones que ha ido teniendo, sí que ofrece este tipo de diagnóstico potencial o probable, pero naturalmente no sustituye en modo alguno al criterio y a la personalización, conociendo el propio historial de la paciente, que puede tener el médico. Pero también es verdad que como ha sucedido en la propia enseñanza, digamos, las profesiones que parecían menos robotizables, y siempre les hablaba de la educación y la sanidad, en el fondo son en cierta medida también automatizables. No va a ser a través de búsquedas genéricas en Google, pero es cierto que cada vez los propios sistemas de profesionales humanos deben contar con el refuerzo de la inteligencia artificial para ser manipulada, para ser aprovechada con el conocimiento y con la experiencia y con la competencia de un profesional médico. Fijaros, aquí, por ejemplo, en el no se ve demasiado bien, no lo quiero ampliar, todos estos palabras subrayados tienen hiperenlaces. La propia tendencia del interés social que hubo por la salud, buscada en inglés o buscada en cualquier lengua, de las principales, de las muchas que están en Internet, marcaba algún punto. Por ejemplo, aquí se ve, no se puede apreciar porque es un tamaño demasiado pequeño, que el punto álgido de donde el interés por la salud y por la e-salud, la salud electrónica o la salud a través de sistemas de inteligencia artificial, tuvo su punto de máxima audiencia o de máximo interés en estas tendencias de Google en la semana que va del 15 al 21 de marzo del año pasado, justamente cuando la COVID-19 impacta, digamos, en todo el primer mundo, tanto europeo como norteamericano, etc. Es decir,
que en Google no solamente hay, en Google y en otro tipo de recursos digitales, no solamente hay información a escala individual, que pueda haberla para ir complementando los datos que obran en nuestro poder a través de la propia carpeta médica o a través del seguimiento o de aplicaciones muy especializadas que se empiezan a comercializar. Y la misma profesión médica, yo quiero hacer una cierta proyección hacia el futuro, una prospección, debe contar con ello porque esta dimensión un poco de los cyborgs son organismos, o sea, vivos, como los seres humanos, pero apoyados por el poder computacional, por la cibernética. De hecho, lo somos ya, de alguna manera. Hay gente que de alguna manera, precisamente con el recurso que puede ser el propio dispositivo móvil, tenemos una información que antes no contábamos. Y esto está cambiando también, digamos, hacia qué enfocamos la atención y qué tipo de competencias son más urgentes o menos. Esto en todas las profesiones. Y ahora vamos a pasar un poco a verlo en el tema de la profesión médica, ¿no? Lo digo desde la humildad de un observatorio, de un simple y ocasional paciente, más que paciente, impaciente, porque excepto para visitar nacimiento de nuevas vidas, no, algunos no nos gusta mucho, no tenemos no sé, no es un ámbito de debate las enfermedades, así como es una materia, sin embargo, bastante de interés general, digamos, para digamos, el conjunto de la población. No vamos a hablar porque sería un tema muy extenso, no lo sé, si un profesional o una profesional médica debe tener también, debe cultivar su identidad digital, si debe estar en redes sociales, bueno, pues porque eso tiene, bueno, es un debate interesante. La identidad digital de una persona física o de un profesional, hay que hacerse la pregunta correcta. La pregunta correcta, la incorrecta es la habitual, es ¿qué me aporta a mí Twitter? Y esa no es la cuestión. La pregunta correcta es qué puedo compartir yo, no solo dentro del Colegio Profesional de Médicos de Vizcaya, sino qué puedo compartir yo con colegas y con, incluso, ¿por qué no?, con pacientes, de mi expertise, de mi conocimiento médico, qué puedo aportar yo a través de ese nuevo mundo que es el de las redes sociales que siempre han existido. Este colegio es una red social convencional que existía antes de Internet, pero que ahora también tiene este otro formato. Entonces, esa es una pregunta un poco más larga, o qué tipo de red social, si LinkedIn, no sé, para la búsqueda de puestos de trabajo, o otras redes en las que no podemos entrar, pero que conviene seguir una pauta. Y la pauta es que si tú no escribes de tu identidad personal o profesional en ese universo digamos, del mundo de Internet, otros escribirán de ti. Entonces siempre conviene cultivar la propia identidad en el sentido de estar atento a lo que se dice de tu especialidad o de tu propio despacho o profesional o de estar atento para hacer una aportación y no ser, o sea, ser, como decíamos antes, más proactivo que reactivo. Pero esto que tenemos que ver un poco rápidamente, yo me quería quedar aquí con una pregunta, y la pregunta es, en esta situación de pandemia, que daría mucho juego, digamos, en el análisis de cada uno de estos...